Érase una vez, en un país muy, muy lejano, una campesina caminaba por el campo. Pasó al lado de una charca. En la charca había un sapo. El sapo la miró. La campesina miró al sapo. El sapo le dijo: ¿Quieres algo? Y ella dijo: bueno, no, me extraña un poco ver un sapo. Y el sapo le contestó: ¿Quieres darme un beso? Y ella dijo: ¿y para qué voy a dar yo un beso a un sapo? Bueno, vale, voy a dárselo. El total que se le dio el beso al sapo. Y como todos los cuentos, el sapo se transformó en un hombre alto. No digamos el aspecto, pero bueno, ella se quedó sorprendida a ver ese hombre alto que antes era un sapo. Se quedó maravillada ante la magia que hay en el campo y tal, y eso. Y le dijo el hombre que antes era un sapo: bueno, veo que eres campesina. ¿Quieres que demos una vuelta, un paseo por aquí? ¿Te enseño algunas cositas? Y ya tenía muchas preguntas que hacerle. Oye, ¿cómo que antes eras un sapo? ¿Y por qué al darte el beso te has transformado en un hombre? Y el hombre decía: déjalo de momento. Vamos a dar una vuelta. Caminaron juntos durante todo el tiempo por un camino lleno de flores de todos los colores, muy bonitas, y mucha hierba. Ella lo miraba, no paraba, no podía dejar de mirarlo. Él la miraba y le dijo: ¿quieres que te coja la mano? Y ella le contestó: la verdad es que no, podías habérmelo dicho antes. Ahora no me apetece que me cojas la mano, pero bueno, vamos. Y se cogieron la mano durante un tiempo. El hombre pensando, le dijo: oye, ¿cómo es que has sido capaz de besar un sapo? No es muy común que una chica tan guapa bese un sapo. La verdad es que te estoy muy agradecido. Y ella dijo, se ruborizó un poco: bueno, es que como hablabas, no sé, me dio por ahí, por besarte. Aunque fueras un sapo, no eres del todo feo. Y él le contestó: ah, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, como recompensa, ¿qué tal si buscamos el sombrero de un gnomo del bosque? Se suelen encontrar en los matorrales. Si se lo quitamos, quizá pueda ayudarte con algún problema que tengas en tu granja. Ay, sí, la verdad es que tengo muchos problemas en mi granja. Tengo un montón de problemas. Está bien. Y se metieron los dos en unos matorrales. Tardaron como una hora, luego pasaron a dos. Y al salir de los matorrales, estaban muy despeinados y llenos de semillas de las plantas, de pétalos de flor que se le habían adherido a la ropa. Y bueno, se arreglaron un poco, se expulsaron, se miraron a los ojos y dijeron. Ella dijo: no hemos encontrado ningún gnomo del bosque para quitar el sombrero. Y le dijo: no, no lo hemos encontrado. Otro día lo buscaremos. Y ya no podía aguantarse la incógnita que tenía en su mente. Oye, ¿tú no serás un príncipe como los que me contaba mi abuela cuando era pequeña? Que un brujo malo los transformaban en sapos. Y luego al besarlos una chica se transforman en lo que de verdad son, un príncipe. Y él se quedó callado, no sabía ni qué decir. Bueno, cuando volvamos a encontrar otro gnomo del bosque, te explicaré algo más. Y siguieron andando,
Siguieron andando por un camino y un prado y unas montañas donde salía el sol. Un sol radiante. Y siguieron caminando los dos cogidos de la mano. Hasta que llegaron a un pueblo. En ese pueblo, bueno, eso es otra historia que continuará, o quizá no. Depende de estas cositas de internet. Muchas gracias por atenderme y hasta luego.